Hoy vale recordar también a dirigentes, delegados, profesores que no están presentes físicamente, pero que marcaron un camino. Ese camino que nosotros humildemente queremos seguir construyendo. Creo que hoy nos tocó un día añubelista, lleno de sol, lleno de alegría, y bueno, para compartir estos 32 años, un momento tan importante en la vida de cualquier institución. Mirando para atrás, uno mira la historia, y creo que nosotros tenemos el privilegio de estar en un momento histórico de Malvinas, como fue en el momento en que José y algunos de los profes que trabajan con nosotros empezaban a sacar piedras de estas canchitas. Hoy estamos en un momento, dentro de 20 años se va a recordar el año 2014, porque Malvinas logró tener sus canchas de césped sintético, lo que nos va a permitir desarrollar seguramente de mucha mejor manera nuestro trabajo. Pero también con los jugadores que han salido de acá, que sienten esa pertenencia. Bueno, creo que nuestro compromiso es seguir generando ese sentido de pertenencia para que nuestra institución sea cada vez más grande. Muchas gracias a todos. Es una alegría enorme trabajar acá. Es un compromiso muy grande. Todos los días tenemos que levantarnos e informarnos más como profe, como personas, porque conducimos a chicos. Chicos que tienen sueños, como el sueño que tuvo José el día que soñó en tener un lugar donde los chicos puedan soñar. Y ahí estamos nosotros, los profes, que contenemos los sueños de los chicos y los guiamos en este camino. A los chicos les digo que se esfuercen día a día, que estudien, que respeten esta camiseta. Y lo primero que pensé fueron los profes y en Ariel, porque llegué solamente queriendo jugar y con sueños en mi mochila. Y me iré a fin de año con los valores que son la solidaridad y el juego en equipo. Valores que ellos me transmitieron. Valores que son los cimientos sobre los cuales se levanta esta escuela de fútbol. Cuando deje esta escuela no sé si seré bueno con la pelota. De lo que no me caben dudas es que de aquí me llevo algo mejor, además de enseñarme a jugar al fútbol. Me enseñaron a ser buena persona. Todos sabemos que es el día que elegimos para homenajear a don José Viva y a todos los que no se los nombra, pero que desde hace 32 años trabajan para Malvinas y lo hacen de manera silenciosa y que merecen, por supuesto, tanto reconocimiento como también nos recuerda un poco los objetivos que tenemos como club puesto en esta escuela, que es nutrir a las divisiones juveniles y que los chicos de Malvinas puedan llegar a la primera división. Se va a recordar este año como el año en que las canchitas de césped sintético fueron una realidad.